Todo se ve muy tranquilo después de la ceremonia de mi coronación. Me pregunto qué es lo que sucederá ahora. Veo que alguien se levantó muy temprano. Buenos días, Rani. ¿Qué tal, Kayon? Todo en orden, Rani. Solo quería apreciar el amanecer. Bueno, también estoy aquí para eso. ¿Nervioso? Sí, un poco, pero no creo que sea para tanto, ¿verdad? Tranquilo, también estuve así como tú, pero ya luego entiendes las cosas y verás la gran responsabilidad del tema. Espero tengas razón. La verdad nunca creí que llegaría a ser rey. No te preocupes, Kion. Esto es casi igual que liderar, solo que habrá alguno que otro concepto más. Bueno, si tú lo dices, cambiando de tema, ¿qué haremos hoy? Bueno, tengo planeado ir por cada zona del reino y ver si los animales están bien o si tienen algún inconveniente. Bueno, me parece bien, algo sencillo para empezar. En eso también te puedo enseñar algunos lugares para que estés más orientado. Sí, está bien, Rani. El árbol de la vida tiene muchos lugares. Bueno, así también debe ser la roca del rey, ¿no? Sí, pero ya sabes, llevo poco tiempo aquí y bueno, aún no me sé todos los lugares. Bueno, será mejor empezar ahora. Claro, pero primero me darías un rato. Quiero hablar con la guardia. Está bien, Kayan, te espero. Al fin. Hola chicos, lo lamento, pero tengo unos asuntos pendientes, así que tendrán que ir sin mí. ¿Qué asunto tienes, Kayan? Bueno, iré con Rani a hacer una revisión de cada zona del reino, así que quiero que Fully se encargue del patrullaje hoy. Está bien, Kayon, pero ¿esto será frecuente? No lo sé, puede que haya una probabilidad de que sí. Bueno, no te preocupes, Kayon. Cuando puedas, puedes venir con nosotros. Sí, y si tienes algún problema, puedes contar con nosotros. Gracias, chicos, son los mejores. No hay de qué, Kayon. Será mejor que me vaya. Rani me está esperando. Nos vemos, Kayon. No creo que las cosas vuelvan a ser igual sin Kayo. Es verdad, pero eso es lo que pasa cuando eres rey. Será mejor ya patrullar. Oye, Rani, aún tengo algunas dudas sobre esto. Claro, dime qué dudas. Bueno, ¿no debería ir a patrullar con la guardia? No creo que sea necesario, Kayon. Ahora que eres rey, tienes otras responsabilidades. Además, rara vez hay un ataque en el reino. Lo sé, pero... ¡Reina Rani! Hola, Azad. ¿Qué haces por aquí? Solo vengo de visita. Vine a ver a Fully. ¿Saben dónde está ella? En este momento está patrullando con la guardia. Oh, bueno, entonces iré a hacer compañía. Bueno, entonces ve, tal vez necesite ayuda. Bueno, hasta luego, Su Majestad. Ven, Kayon, ya llegamos a la primera zona. Espera, Rani. Valio. Hey, Kion, ¿qué tal tu día? Todo bien, Valio. ¿Qué haces aquí? ¿No se supone que deberías estar descansando? Sí, a eso voy. Solo estaba revisando algunas cosas. ¿Y los demás? Nirmala y Surag ya se fueron a descansar. Oye, Kion, ¿qué tal va todo con mi hermano?
No ha sido mandando contigo. Sí, y demasiado. ¿Desde cuándo he sido mandona? Es broma, hermana, no te enojes. Claro, mejor voy a descansar. Sí, yo voy a Mendoza. Nos vemos. Vale. Ven, Kion. Hablaremos con Vaya para saber cómo están las cosas. Está bien, Rani. Reina Rani, ¿qué hacen por aquí? Hola, pequeño Félix. Vine a ver cómo están las cosas por aquí. ¿Sabes dónde está tu madre? Claro, síganme. Ella está por aquí. ¡Madre! ¡Madre! Félix, ¿sucede algo? La reina Rani quiere hablar contigo. Oh, ya veo. Gracias, mi pequeño. No hay de qué, mamá. Su majestad llega en un buen momento. Hola, Varya. Vinimos a ver si sucedía algo. Sí, digamos que tengo un inconveniente con nuestros vecinos. Algunos nos tienen miedo y huyen de nosotros. También nos han dicho que lo mejor sería que nos fuéramos del lugar. Ya había hablado con su líder y estaba de acuerdo en que ustedes se quedaran. Bueno, algunos de su manada nos molesta. No te preocupes, haremos lo posible por solucionar este asunto. Por ahora solo disfruten de su hogar. Así es, ustedes tranquilos. Se los agradecería mucho, majestades. Uli, ¿está en todo en orden? Te veo muy pensativa. Ah, sí, todo en orden, no te preocupes. Miren, chicos. Ay, Bunga. Lo siento, esa caminata me dio hambre. Bueno, podemos darnos un descanso. Ese olor.